Buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga. Bienvenidos una vez más a otro mensaje en línea. Espero hoy estén listos todos, aunque sean los de casa. Espero que no lo tomen como un break, como un descanso para estar en casa. Un descanso no hay tiempo de descansar, ahorita es tiempo de meditar. ¿Qué es lo que quiere Dios? con usted y conmigo. ¿Amén? Amén. Espero los miembros del faro dejen todo lo que están haciendo. Se sienten en su casa a descansar. No cocine ahorita. Porque si usted está cocinando, de cuenta que hace a Dios un lado, es lo mismo que cuando no vienes al templo. Siéntate, escucha, después cocinas, después comidas. Comes, <laughs> hace la comida. Amén. Siéntate con tu Biblia. No veas esto como un juego. Mira esto como que Dios quiere reprender a su iglesia. Un llamamiento a la atención. Recuerda que los, también recuerda que las, los misioneros también comen, igual que tú. No dejes de mandar tu diezmo y tu ofrenda a la iglesia. Ya sabes cómo hacerlo, mándalo a la iglesia, 2600 White Avenue, La Verne, California. Atención, iglesia del faro, o si no, llévalos a la casa de los hermanos Peña. Amén. Recomendaciones: ya deja de ver tantas noticias, porque no te para que no te pongas nervioso, nerviosa, mejor ponte a orar y leer tu Biblia. Las noticias, todo el tiempo están pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Quieren que te pongas pánico. Y no hay necesidad. Mejor ponte a estudiar la Biblia, a ver qué te dice Dios y ponte a orar con Dios. Háblale a Dios y dile qué quieres que yo haga. Amén. Escucha las noticias. A ellos les pagan por traer una noticia grave a su pueblo. A ellos les pagan porque el que traiga la noticia más grave es el que gana más dinero. Pero tú no tienes necesidad. Ya sabes que está ese, ese virus ahorita y tienes que cuidarte. Cuidarte bien, no vayas a la tienda si no tienes necesidad. No te muevas si no tienes necesidad. Tú no tienes necesidad de andar de visita en otra casa. Y ojalá y te cierren la puerta. Amén. ¿Cuántas personas tienen planes? Vamos a hablar de los planes. El tema es. No sabemos el día de mañana, ni usted ni yo. Amén. Todo el mundo tiene planes personales. Quizás te ibas a ir de vacaciones. Quizás tenías planes este año de yo voy a pagar mi carro. Quizás tenías planes este año voy a acabar de pagar mi casa. Quizás tenías planes. Este año saldré de todas las cuentas que debo. Y tuviste que arreglar tu almanaque, tu calendario y remover las cuentas esas que tenías. Amén. Tuvimos que mover todas esas cuentas porque no sabemos aún. Hay millones de gentes sin trabajo ahorita. Quizás tú estás sin trabajo, hermano, hermana. Pero déjame decirte una cosa, tú confía en el Señor y Dios va a suplir todo. Dice la palabra de Dios, no he visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Amén. Amen. Quizás tienes que mover el almanaque a, a poner, si Dios te presta vida, para el otro año acabar de pagar o hasta el otro año irte de vacaciones, si es que Dios te permite. Amén. Número uno, vamos a ver unos cuantos puntos que tengo aquí, son dos solamente. ¿Cuántas veces hacemos planes en nuestra vida? Amén. El tema es, nadie sabe el día de mañana. Amén. Ni usted que está sentado ahí comiéndose esa torta, ni yo que estoy predicando la palabra de Dios, yo no sé el día de mañana. El futuro lo tiene Dios en sus manos. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 13. Pero antes de ir allá, quiero que veas San Mateo 6, 33. No sé si se los dije, pero quiero darle otra pasada. Dice la palabra de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Así es que no te afanes en que mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer el otro. ¿Cuántas veces hemos platicado con gente y muy de repente eh, nos dicen, sabes que fulano se murió? ¿Cómo que se murió? Si ayer estuve platicando con él. Amén. No sabemos, solamente Dios sabe hasta cuándo vas a durar tú y voy a durar yo, pero el día de mañana trae afán, trae mal. Nosotros hemos mirado tantas males en, en, en nuestras vidas que han pasado. Fíjate lo que dice San Mateo 16: San Juan, I'm sorry, San Juan. No es lo mismo cuando tengo gente, cuando no tengo gente. Pero dice San Juan 16:33. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que paz. En el mundo tendréis que aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pero confiad. Dios te dice que en el mundo vas a tener aflicciones. Y si Él te lo dice, hemos tenido aflicciones. Hemos tenido muertes en nuestra iglesia, en nuestro grupo. Hemos tenido circunstancias bien difíciles. Pero Dios se ha encargado de todas. Amén. Déjame decirte unos ejemplos. Existen guerras el día de hoy. Quizás porque tú no, no crees que estás en guerra. Pero todos los días nosotros tenemos guerras contra las chances del diablo. No hay un día que no te viente un dardo el diablo, no hay un día que no te quiera jalar al mundo. Tenemos tenemos guerra el día de hoy. Hay lugares donde hay hambres. El día de hoy. Amén. Existen mujeres maltratadas el día de hoy. Quizás tú porque ya no te maltrata a tu esposa, a tu esposo ya has entrado en, 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 en el carril que Dios te tiene, has sido un nuevo hombre, una nueva mujer, y ya no haces lo que hacías antes, pero todavía hay mujeres que están siendo maltratadas, hay niños que están siendo maltratados, violados, hay niños que andan vendiendo, vendiendo sus cuerpos, existen pestes el día de hoy y el coronavirus es una de ellas. Como a nosotros a veces... No nos pasan esas cosas, pensamos que, que todo está bien, pero ponte a pensar, cuando tú viniste al Señor, cuando yo vine al Señor, ¿cómo veníamos? Falta de amor, falta de cariño, falta de tantas cosas en nuestra vida de paz, hasta que llegó el Señor Jesucristo a tu vida y a mi vida, hasta entonces pudimos tener paz. Pero acuérdate que el Señor Jesús te dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero qué bueno que Él ha vencido. Y porque Él venció, nosotros vamos a vencer también. Amén. Vamos a la palabra de Dios. El primer punto, ¿cuántas veces hacemos planes en nuestras vidas? Santiago 4, versículo 13 al 17. Voy a leer. Dice la palabra de Dios. Vamos ahora. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Dicen, vamos ahora y los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Muchos de nosotros pensamos venir a Estados Unidos, voy a estar un año, voy a juntar dinero para un carro, voy a juntar, juntar dinero para hacerle una casa a mis padres, voy a juntar. Aquí estás todavía. Quizás estás mojado o mojada. Ni modo, no te quieres ir de aquí, pues dale gracias a Dios que estás en el país más poderoso del mundo. Amén. Y que tienes al Dios más poderoso de todo el mundo. Es el reino del universo. Verso 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Déjame decirte una cosa, hay gente en nuestra iglesia que piensan que yo, porque ya voy a cumplir 68 años por la gracia de Dios, nunca pasé por juventud, pasé por juventud también. Amén. Dice el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello. Muchas veces nosotros nos sentimos con el poder. De nuestro personaje, de nuestra vanidad, que nosotros todo lo que tenemos lo tenemos por nuestros propios. ¿Cómo se puede decir? Nuestros propios. ¿No los oigo? Amen. Esfuerzo. No hay problema que me digan cuatro, dos, tres cosas. Tú que estás sentado ahí, tú piensas que tú tienes tu carro por tu propio esfuerzo. Tú no sabes el día de mañana. No te jactes, como dice ahorita el verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Porque quieres tomar tú el lugar de Dios y decir, ya yo por esto tenemos esto. Verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Amén. Le es pecado. Una vez más el verso 13. Ahora decís los hoy mañana iremos a tal ciudad y y estaremos allá un año y traficaremos. No quiere decir que vas a vender droga. Traficaremos dice, vas a ir a trabajar. Pregúntate en ese instante, ¿cuántos años tienes en Estados Unidos? Ojalá y tengas mucho dinero. Pero todos vivimos al día, la mayoría de nosotros los latinos vivimos al día, batallando porque Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y muchas de las veces batallamos con esto, con el otro, y pensamos que lo que ven nuestros ojos ahora es lo que, lo que es, lo único que va a ser. No señor, en la casa de mi padre dice el señor, capítulo 14 de San Juan, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué lindo es el Señor, que a pesar de que no merecemos está una casa preparada allá en el cielo. Pero pregúntate, ¿irás a ir tú por tus méritos, por lo que tú estás haciendo, o por lo que Cristo está haciendo, hizo por ti? Amén. Cuando no sabéis el día de mañana. Nadie sabe el día de mañana. Proverbios, vamos a Proverbios 25-27. Claro que me da lástima estar a mí solo aquí en la iglesia con unos cuantos hermanos aquí. Quisiera que estuvieras aquí tú, pero déjame decirte una cosa. Cuando has tenido la oportunidad de estar en tu templo, no lo hacías. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido. El viernes que vinimos a, a, a oración, porque les dije a los hermanos, no sabemos cuántos, cuántos días más, cuántos días vamos a estar fuera de la iglesia. Yo vi muchos hermanos que lloraron. Y son lágrimas de, 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 de sentimiento. Yo lo entiendo. Pero ¿por qué no mejor dejas de llorar y haces lo que Dios te manda? Amén. Fíjate lo que dice el Proverbio 25, 27. Déjame lo yo primero. Dice, prepara, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. Y después edificas tu casa. Proverbio 27. No, es 25, 25, 27. I'm sorry, yo leí otro. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Comer mucha miel no es bueno, pero cuando tú buscas tu propia gloria, le quitas el lugar a Dios. Deja que Dios. Que tú jactes el nombre de Dios y digas, Yo todo esto lo tengo porque Dios me lo ha dado. Amén. Proverbios 27, 1 dice: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Cuántas veces hay gente que han dicho mañana, voy a esta semana, mañana trabajo, empiezo a trabajar el lunes, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer el otro, y de repente, hey, se los lleva el Señor. Ojalá y se los lleve al cielo, ¿verdad? Que sean salvos. Pero muchas veces solamente hay cristianos ahora que son cristianos a medias. Cuánta gente no vamos? Y no es que esté hablando yo porque somos mejores que nadie. Pero hemos mirado gente que ha cabalgado para atrás en lugar de cabalgar para adelante. Amén. Vamos a, a San Lucas capítulo 12. Ya voy a la mitad, no se me cansen. Aquí tengo unos hermanos sentados y tienen temor de decirme amén. Está bien, pueden decirme amén, ¿ok? Y si les digo que nos lleven a cenar, amén, digan también. Más que está todo cerrado. Vamos a tener que comer en la banqueta. Dice el capítulo 12 del San Lucas, versículo 16 al 21. También, San Lucas 12, 16 al 21, dice. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensando dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque tengo porque no tengo dónde guardar mis frutos? Dice el verso 18, esto dijo, haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. <laughs> Muchas de las veces pensamos, ¿verdad? Mañana yo voy a juntar esto en el banco, voy a juntar esto, voy a juntar el otro. Y, dice, y, y, y Dios nos está mirando así. Fíjate lo que dice el otro verso. Dice el verso 19, y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y repósate, come y bebe y regocija. Eso es lo, eso es el pensar del hombre, hermanitos. Dice el verso 20, pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay veces que no tienes tiempo de venir a la iglesia por trabajar un domingo. ¿Qué tanto puedes ganar en un domingo? Está bien que hoy es el sábado, así traes más diezmos al alfolí, pero ni siquiera puedes traer un, los diezmos. ¿En qué se beneficia la obra de Dios? En ti nomás, porque piensas en ti. Amén. Yo sé que cuando oyen eso le apagan al televisor. No le apagues, sube el volumen. Todos tenemos, a nosotros nos gusta que Dios tenga responsabilidades hacia nosotros. También nosotros debemos tener responsabilidades hacia Dios. Amén. Dice el verso 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para quién, para con Dios. No tienes tiempo de leer tu Biblia, no tienes tiempo. Hay gente que no tiene tiempo de venir al templo por su trabajo. Yo te aseguro. Que si tú le pides un trabajo a Dios, donde le, donde le digas que te dé un trabajo bueno, donde puedas tú venir al templo, Él te lo va a dar. Pero a nosotros nos gusta la comodidad, nos gusta el dinero. Déjeme decirte otra cosa: ahorita tú que estás sentado ahí y estás, estás esperando lo que va a dar el presidente, ojalá y no lo dé, a ver en quién confías. Ay, no, pastor, no diga eso. Nos van a dar mil doscientos. ¿Para qué sirve mil doscientos dólares? ¿Para qué? ¿Te vas a comprar una Biblia mejor? ¿Vas a mandar los diezmos de ahí? Buenas tardes. <laughs> Dice el verso 22. Dijo luego a sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Tú que dices que sigues al Señor. Si eres un discípulo... Te está hablando el Señor en este instante para que tú recapacites. No, nomás me está hablando a mí, te está hablando a ti, no te tapes los oídos, no le cambies de canal. Porque nomás nosotros empezamos a oír lo que Dios quiere con usted y conmigo, de de veras, no queremos de de veras nada. No queremos hacer un compromiso con Dios, no queremos hacer un compromiso con la iglesia. Es por eso que esta enfermedad es mundial. Ni tú ni yo sabemos si nos va a dar o no nos va a dar. Dios está hablando, no lo tomes, a, no los tomes como una cosa común y corriente, es algo serio. Amén. Dijo a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida. Y el cuerpo que el vestido. Considerar los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni graneros, y Dios los alimenta, no sabéis vosotros, no, no valéis vosotros mucho más que las aves. Hermanos, mucha gente anda alborotada que no tiene papel del baño y ya se le olvidó usar el newspaper. ¿Cuál es el newspaper? El papel de las noticias. Cuando te acuerdas que estabas en tu rancho, no me digas que, que tenías todas las comunidades de aquí. Las ¿sabes? No tienen suspensa. A veces Dios se tiene que dejar sin despensa a ver qué vas a hacer. Tiene que probarte Dios. Amén. Dice el verso 25. ¿Quién de vosotros podrá... Con bueno, afanarse es añadir a su estatura un codo. Por más que te afanes, lo hemos predicado, por más que nos afanemos, nunca vas a poder hacer que tu estatura crezca un codo. Amén. Ahora, estamos muy preocupados por las cosas que se van a quedar aquí, hermanitos. Yo he predicado, he predicado, he predicado muchas veces que nunca he visto detrás de una carroza, sí, ahí va el muerto adentro, que vayan sus bienes detrás de él, sus casas, quizás pueden ir sus esposas que dejó el amigo porque van a ver qué le tocaron, qué le toca. Pero nunca he mirado en mi vida a un muerto que vaya, que vaya el Banco de América detrás de esa carroza. Nunca. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo 6, 6, 6. Primera de Timoteo 6, 6. Ya lo saben, ya lo hemos oído bastantes veces, dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué? De contentamiento. Nunca estamos contentos. Si está lloviendo, estamos enojados. Si está haciendo calor, estamos enojados. Ahorita está haciendo frío, rico. Estamos enojados. Nunca estamos contentos. Es que el pastor, y es que el pastor, y es que el pastor, es que tú no quieres entender. No estás conforme con lo que entiendes, con lo que tienes. Queremos más, más, más y más. Dice el verso 7. Ok, el 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 7, porque nada hemos que traído a este mundo. Y sin duda, nada podemos sacar. Por más que tú te afanes y por más que esto, déjame decirte una cosa. Si tu esposa o tu esposo se muere, no le ponga los zapatos. Mándalo a raíz, como se dice en sonora. ¿Qué quiere decir a raíz, pastor? Descalzo, descalza. Ya no va a ocupar zapatos, ya no va a caminar el compa. Mándalo así, mejor guarda los zapatos para uno de tus hijos, para una de tus hijas. Y ellos sí los van a usar. Amén. Vamos al punto número dos. Necesitamos pedir permiso a Dios. Es muy fácil decir, yo voy a hacer esto. Hermanos, todos teníamos planes, nosotros antes de empezar en la congregación, en diciembre, en diciembre. Hacemos el almanaque, ¿qué día hacemos el almanaque? En diciembre, hacemos el almanaque de nuestra iglesia, todo se nos ha caído. Yo tenía que ir el día 8, 7 por ahí, tenía que ir a Baja California y ya no me dejó ir el Señor. Viene el día de mi cumpleaños, no lo puedo posponer porque va a ser en el día primero de abril. Los hermanos pensaban, pusieron en el almanaque que me iban a, a festejar el día 5, no se va a poder hacer. Pero sí, pueden mandar sus, sus notas, sus cheques, sus sobrecitos si gustan. X, X, X. En el día ese. La dirección la tiene la hermana Peña. No se crean, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que cancelar. El domingo pasado teníamos que vender tacos de carne asada y de pollo. Estilo México, estilo Sinaloa. Tuvimos que posponerla porque ¿dónde vamos a comprar carne? ¿Dónde vamos a comprar tomate? ¿Dónde vamos a comprar todas las cosas que, que llevan los merjunjes? Lo pospusimos. Es que se nos olvidó decir si Dios quiere. Si sí, oramos antes de hacer nuestro almanaque, pero a nosotros mismos nos perjudicó este tiempo. Amén. No podemos ni estar en la iglesia. Tú que estás en tu casa, medita bien. ¿Por qué fallaba yo tanto a la iglesia? No estoy diciendo nombres. ¿Por qué yo llego tarde a la iglesia? No le vayan a decir a la hermana Guerra lo que estoy predicando, por favor. Número, punto número dos. Necesitamos pedir permiso a Dios. Amén. Santiago, Santiago, capítulo cuatro. Otra vez ahí mismo. Santiago, capítulo cuatro, versículo quince. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. En lugar de decir, si Dios quiere, yo voy a agarrar un mejor trabajo. Si Dios quiere, este año voy a salir de mis deudas. Si Dios permite, yo me voy a comprar un mejor carro. Si Dios permite, todo lo que tú quieras. La palabra de Dios dice. Pedí todo lo que quieras y será hecho. Pero también te dice a ti y a mí: sin mí nada podéis hacer. ¿A cuántas gentes del mundo, cuántos cristianos se le cayeron todos sus planes? Había unos que ya tenían apartado el hotel donde iban a ir a, a pasearse a las Maevas o qué sé yo dónde. Mi esposa quería ir a Acapulco. Se le cayó el cantón. No es cierto. Gracias a Dios que pudimos salir a Guadalajara y vio su familia y apenas llegamos. De panzazo entramos aquí a Estados Unidos. Pero todos nosotros tenemos, nos jactamos de lo que Dios puede hacer y lo que hace con nosotros, nuestras vidas. Fíjate lo que dice 4.16, ahí mismo, pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Amén. Y lo sabe usted que usted se jacta. Si haces un negocio que vas a hacer y te jactas de que te salió bien, dale gloria a Dios. Dios lo permitió. Dice el verso 17: Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces nosotros podemos hacerlo bueno y no lo hacemos? Empezando conmigo, si tú quieres. ¿Cuántas veces no podemos hacerlo, que podemos hacerlo bueno y no lo hacemos? San Lucas, otra vez vamos a San Lucas, ahí ya me lo termino. De menos cuantos minutos y termino. Ustedes tienen hambre, están con la cuchara en la mano. Es mejor que dejes cosas de hacer porque te vas a acostumbrar a seguir no viniendo y faltando a la iglesia. si es que es mejor que te quedes sentadita, sentadito, escuchando lo que dice Dios. Para que aprendas algo que tú necesitas. Vamos a San Lucas 12, verso 43 al 48. Dice, dice la palabra de Dios, San Lucas 12, 43 al 48, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, haciendo así que, trabajando en su obra. Meditando en su palabra, buscando almas, trabajando para Dios, trabajando para Dios. No te canses, no te canses, porque un hombre aquí se cansó. Fíjate lo que dice el 40 y 44. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Si no te cansas, Dios tiene promesas por ti. En la casa de mi padre, muchos morazas, ya lo dije, hay una casa preparada para cada hermano. La irás, te la irás a ganar. Ah, ya murió Cristo por mí, sí, pero ahora te toca tu parte hacer a ti. Me toca mi parte hacer a mí. A cada uno de nosotros tenemos que ser esa parte que nos corresponde. Amén. Dice el verso 44. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus, todos sus bienes. Verso 45. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y comer y beber y embriagarse. Hermanos, cuántos cristianos se cansan del templo y se embriagan. Embriagan, sabes que se emborrachan porque ya no pueden sostenerse espiritualmente. Y creen que con eso van a saciar su vida espiritual. Imposible. Amén. Dice el verso 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Y a la hora que no sabe. ¿Qué sabe que no sabemos? ¿Qué quiere decir? Que tienes que vivir todos los días preparado, como si hoy es el último día. Amén. No sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hermano, no puedes servir a dos señores porque con uno vas a quedar mal. Aquellos hombres le dijeron en San Lucas, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, apartados de mí, oradores de maldad, le dijo el Señor. Y aparentemente hicieron la voluntad de Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos. Pregúntate qué tan lejos está tu corazón. ¿Por qué Dios te tuvo que sacar de la iglesia al día de hoy? ¿Por qué tú no puedes, queriendo estar en el templo, no estás? Pregúntate, think about it. Pregúntate, ¿por qué? Yo tengo ganas de estar en el templo. Mira, sí, solas todas aquí. Estoy predicando las sillas. Qué tristeza. Pregúntate, ¿por qué Dios tiene que hacer un azote de esta manera para que yo pueda entender? Y déjame decirte una cosa. Hay mucha gente que no va a entender. Muchos simples van a seguir en la misma tontería, en la misma necedad. No van a aprender nada de esto. Dice el verso 47: Aquel siervo que con, conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. No, no más puedes decir yo soy cristiano y yo soy no. Dios quiere verte tu corazón. ¿Qué, ¿Qué es el corazón que tienes tú para el Señor? ¿Qué es el corazón que tienes tú para estar, estar en la iglesia? ¿Qué es el corazón que tienes tú para servirle a tu Señor? ¿Dónde estás haciendo más tesoros? ¿Aquí o arriba? Pregúntate, ¿cuántos años tengo de cristiano o cristiana cuando yo he traído a una persona a los pies de Cristo? ¿Desde cuándo no traes una persona a los pies de Cristo? te la llevas ahí divulgando, te la llevas murmurando, te enojas por esto, te enojas por el otro, que está muy caliente, que esto, que el otro, y ahí te la vas a pasar. Va a venir el Señor y te va a, te va a encontrar todavía divulgando como las diez mujeres aquellas, unas sensatas y otras insensatas, hace poco prediqué de eso. Te va a llevar con tu vasija vacía, ¿por qué? Estás buscando pretextos que te van a llevar a la condenación. Amén. Yo no te estoy condenando, pero tú debes de saber si, y, y, si estás bien con tu Señor o no. Dice el verso 48. Mas el, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea, nadie se va a escapar. Amén. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No te pongas más que el pastor. Tú también, Dios te ha dado cargos y has renunciado a tus cargos. Dios te ha dado promesas y están. Ya Dios te ha puesto a trabajar en su obra y no has querido, has renunciado. Déjame decirte una cosa. Se si te ha entregado mucho en tus manos. Dios te va a exigir mucho cuando Él venga. Dios te va a pedir cuentas. Y debe darte miedo. Debe darte temor. Debes de pensar qué va a pasar conmigo. porque no? que te va a condenar? ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Viene una plaga a mi vida, viene una enfermedad, estoy asustado, asustada, pido oración a la iglesia, Dios me alivia y después viene, estás contento, se te, alivia, se te fue todo lo que, lo que has recibido. No lo has recibido de parte de hombre, lo has recibido de parte de Dios porque tú también tienes tu Biblia. Segunda de Pedro 2.21, ya termino. Espérate tantito nomás, deja que chille el sartén. Y me hablas para ir a comer a tu casa. Aunque, aunque me lo des para llevar porque me puedes pegar el corona. Amén. Segunda de Pedro 2, 2.21. Ya lo hay. Pues, primera de Pedro. 1 Peter 2.21, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Escucha, vas a tener sufrimientos. Tu tía, tu mamá que no conoce al Señor te van a aborrecer. Eso es lo que tú no quieres a veces. Por eso cuando vas de vacaciones allá a verlos, por eso te tomas un traguito con ellos o eso, etcétera, 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 porque no quieres que te vean mal. Ten cuidado. Para terminar, no quiero antes sin, sin irme, no me quiero ir sin darte la medicina. San Mateo, San Mateo, capítulo 20, capítulo 6. Vamos otra vez a Mateo capítulo 6. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Esto. San Mateo capítulo 6 versículo 33. Dice la palabra de Dios, "Mas buscar primeramente ¿Qué? ¿Qué quiere decir primeramente? eso Es lo primero, lo primordial que tienes que hacer en tu día en tu vida. Diario, diario, diario en la mañana tienes que implorar el nombre de Dios, orar al Señor, leer tu palabra, meditar qué es lo que quiere Dios el día de hoy. Así que no, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Déjame decirte una cosa. Hay muchos cristianos que ahora andan buscando la añadidura. Y les he dicho muchas veces, hay gente que busca, busca primeramente la carreta. No busques la carreta, busca el caballo primero. Para que si no tienes carreta, cuando menos te subes arriba del caballo. Hay gente que las ves caminando hacia atrás. Amén. Hay mucha gente, hermanitos. A Dios, como dije el domingo, a Dios lo hemos cansado tú y yo. Tú con tus mentiras, tú con tus reproches, con tus enojos, porque seas así, porque dice el pastor esto. Eso es de parte de Dios para ti. No te hagas como en los números que hablaron, les dije, de, de Moisés. Dios les tuvo que mandar serpientes, muchos murieron. Ahora, esta enfermedad, Dios la ha mandado para reprendernos. Es un juicio de parte de Dios, no creas que es cualquier cosita, es mundial. Yo nunca en mis 68 años nunca había visto este, esto, este aparatoso, nunca había mirado yo esta enfermedad. Sí, había que la malaria, que había ciertas enfermedades, pero ciertas enfermedades pegaban en ciertos, ciertos pueblos nada más. Pero ahora esto es mundial. ¿Qué quiere decir? Que Dios está molesto contigo y conmigo, con todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer yo nomás? No tú, tu, tu, tu esposa o tu esposo, tú, ¿qué tienes que hacer? Más buscar primeramente. Número uno, tienes que buscar a Dios. El reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te van a venir por añadidura. Amén. Todo lo que tú busques, hermanos, es que hay gente que está en la iglesia y no tiene paz. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero nosotros buscamos una paz superficial para nuestra carne solamente. No buscamos una paz para nuestro espíritu. Necesitamos buscar una paz para nuestro espíritu. Déjame decirte una cosa. Esto que te sirva de reflexión y que te acerques a Dios. si sí, la iglesia se va. La iglesia no nos la cerró nadie. Hay unos pastores allá de Baja California y mexicanillos que andan ahí. Sorry que les diga eso, me molesta. Porque están diciendo que la iglesia no la cerraron. La iglesia no se puede cerrar de acuerdo a la constitución de Estados Unidos. Pero la hemos cerrado por... Por el amor que le tenemos a las almas, no voy a ser tan 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 loco yo como para atraer a mi gente a pesar de que el, el gobierno me dice que, que 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 cierre. Por mientras no va a cerrarla por todo el tiempo, el gobierno no va a cerrar la, la, la iglesia. Nosotros hemos acatado aunque tenemos que cerrar y tener entendimiento. Porque no queremos que una hermana, un hermano se enferme y nos enferme toda la bola. Amén. Así es que Dios me lo bendiga. Lean su Biblia. Esto no es un break. Métetelo en tu cabecita hueca, hermano o hermana, eso que te gusta fallar. Esto no es un break. Esto es un día que te tienes que poner todos los días en oración. A ver qué quiere Dios con nosotros. Acuérdate que tienes familia que no conoce al Señor y pueden sufrir ahí las consecuencias. Acuérdate que tienes hijos, pueden sufrir ahí las consecuencias. Si tú no te cuidas, si tú no oras, si tú no haces lo que Dios manda, esa es tu culpa. Amén. Dios me lo bendiga. Salvador, ven y haz una oración y quedamos despedidos. Ínquense, por favor ahí en sus casas. Ya les dije, dejen la tortilla, dejen el sartén. Ahorita es tiempo de reflexionar, tiempo de que Dios quiere hablar contigo. Recapacita, hermano. Si no es ahora, no lo vas a hacer nunca. Vamos a hablar, hermanos, ahí donde esté, hermano. Póngase de pie, ínquese allí, agarre las manos a su familia, Señor. Te damos gracias. Primeramente, Señor, porque has mandado esto, Señor, a nuestras vidas aunque a nosotros no nos ha afectado en lo personal, pero hemos visto el efecto de esto en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestras compañías, en toda la gente que vemos, señores, está, está mal de, 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 de esto, Padre, está pensando demasiado acerca de esta enfermedad, Padre, si, te, si les va a pegar, si no les va a pegar. Señor, y no nos hemos dado cuenta que solo es para poder voltear nuestros ojos hacia ti. Señor, te pedimos esta noche, Señor, que nos abras nuestro entendimiento, Padre, abre nuestro corazón, para entender que la gente te ocupa a ti y que por medio de nosotros podemos llevar la salvación, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, que esto no es un tiempo para jugar ni para ganar un break de ti, Señor, sino para equiparnos más y más de ti. Para poder pasar tiempo a solas contigo, Señor. Para enseñarle a la familia que no solamente por cuando estamos en la iglesia somos cristianos, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces, porque tú lo haces perfectamente. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros por medio de esta prueba, Señor. No nos has dejado. Tú dices que podemos nosotros pasar por muchos peligros y nunca nos vas a dejar que nos pase un daño, Señor. Te damos gracias por eso. Te pedimos que sigas levantando a tu pueblo, Señor, que despiertes al pueblo y que podamos hacer una, una grande diferencia ahora que se quite todo esto, Señor. Que nuestro corazón, Señor, se, se caliente, Padre, hacia tus cosas. Que nuestra mente, Señor, esté equipada para poder ir a batallar contra los dardos del maligno, Señor. Y esa gente que no cree en ti, Padre. Sabemos que todo es por medio de tu gran plan, Padre. Ayúdanos, Señor, hoy vamos a regresar a nuestros hogares, Padre. Aquellos hermanos que están en sus hogares, Padre, ponles en su corazón y ponnos en nuestro corazón que tenemos que compartir tu palabra. Este tiempo es más, más necesario, Padre. La gente no está a gusto, no tiene paz, no tiene tranquilidad. No están seguros de lo que va a pasar mañana, Señor. Al menos nosotros sí. Si nos pasa algo, sabemos que vamos a estar contigo. Tú nos has dicho que nos estás preparando un lugar. Pero esta gente no lo sabe, Señor. Ayúdanos a compartir. Danos la fe, danos la tranquilidad, danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, cómo oír a estas gentes. Y no burlarnos de ellos, porque ellos no te tienen a ti, ellos no tienen la seguridad. Sino poder entender lo que ellos están pasando. Poderles dar una, una palabra, Señor, para que ellos puedan entender que tú tienes el control sobre todo, Padre. Gracias, gracias, Padre, porque nos has dado ese entendimiento de saber que tú tienes el control de todo. También te pedimos por, por, el, por nuestro pastor, Señor, síguele dando las palabras de sabiduría a su esposa, Señor, también. Este, te pedimos también por el presidente de este país, Señor. Sabemos que, aparte de todo, todavía está bajo ataque del, del enemigo. Y sabemos, Señor, que si tú lo has puesto ahí a él, es por una razón. Señor, síguelo ayudando, Señor, síguele poniendo buenas ideas para poder sobresalir como un país, Señor, que te tiene temor a ti. Sabemos que este país se le ha desviado, Padre, y solamente tú lo puedes hacer regresar a su primer amor. Gracias, Padre, por todo. Todo está en tus manos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Revelación, Revelación 22-21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.